Ahora le damos conclusión a la nota que hemos logrado con Marcelo Lazzarini. Él nos está hablando hoy de la propuesta sustentable y amigable con el medio ambiente para el desarrollo de plantines. En un trabajo conjunto con empresas e instituciones, llevan adelante distintos programas para tratar de evitar residuos de plástico en el desarrollo de la actividad tabacalera. Además, trabajar con sustratos que responden a todas las normas ambientales internacionales. Nosotros, desde lo privado, digamos, en conjunto con la firma Agrofuturo y con nuestros técnicos, siempre estamos apoyando la sustentabilidad del sistema, digamos, para que el sistema sea sólido. Apoyamos técnicamente a los productores en la campaña. También logramos y hacemos capacitaciones, trabajamos en conjunto con la cooperativa Tabacalero, así como con las compañías privadas, también como puede ser Alliance en este caso. Eso es un punto a favor porque justamente las instituciones hoy están promoviendo la utilización de este tipo de sustratos. Sí, sí, totalmente. Las instituciones son las que hablan justamente de dejar de lado el uso de mantillo y estar trabajando en esto, que redunda, digamos, en una planta mucho mejor, donde vos tenés en cuenta que te da como resultado una mejor planta final, por ende una mejor calidad de tabaco. Además, por supuesto, de un sistema radicular que está perfectamente adaptado para ser llevado justamente a campo sin inconveniente alguno. Claro, o sea, siempre está este eslogan que dice, si querés verte bien de arriba, tenés que empezar bien de abajo. Eso tiene que ver con el pan de raíces que vos podés llegar a trasplantar y el shock de trasplante sea lo menos traumático posible. Y que está concatenado con la mecanización en el desarrollo totalmente, del cultivo. Totalmente, con lo que viene a ser la etapa del trasplante y después a futuro también la cosecha, digamos, ¿no? Donde hoy la cosecha manual se está viendo cooptada, digamos, de alguna manera por la mecanización ante la falta de mano de obra. Y esto habla también de una relación costo-beneficio muy favorable para el productor. Sí, sí, a futuro sí, hay una relación costo-beneficio en un marco donde el precio internacional o el precio por lo menos que se maneja acá en Sudamérica está muy apretado respecto a lo que se maneja en el norte. Entonces, bueno, hay que, lamentablemente, la tecnificación es el único camino que puede abordar un productor para poder mejorar su margen. Se ha mejorado todo el tema de fertilización, se ha mejorado el tema de semilla, la peletización de la semilla. O sea, se ha invertido muchísimo dinero en las empresas y la industria del tabaco para perfeccionar todo este sistema. Y en el caso de ustedes también, digamos, con la promoción y también con la distribución del producto para que el productor de alguna forma tenga acceso rápido y seguro a este tipo de tecnología. Sí, sí, totalmente, totalmente. Nosotros tenemos un trabajo mano a mano hecho con el productor y codo a codo. Desde la entrega, la venta, la entrega en finca, la entrega para productores más chicos por intermedio de la cooperativa, con las compras a la cooperativa, o con la compra Alliance, que atienden a productores en forma directa. O sea, tenemos un trabajo hecho codo a codo para tratar de eficientizar toda la cadena logística en lo que nos compete a nosotros, ¿no? Que es el área de la entrega de sustratos y el seguimiento de producción a campo, que eso es un tema fundamental. También trabajamos nosotros en todo el tema en la producción nuestra, en planta. Hicimos toda una inversión muy grande hace 4 años ya, para nosotros es bastante, pues ya estamos haciendo una nueva, en cuanto a todo lo que es el manejo de tipo de envases. O sea, estamos en un programa con la cooperativa de justamente el reciclaje de los polietilenos para que no haya polietileno en el campo, digamos, ¿no? Polietileno proveniente de las bolsas. Así como también es un trabajo de reducción del tipo de envase, anclando un envase que tenga que ver con la ergonometría al momento del movimiento. Nuestros envases hoy son de 100 litros, el máximo que es comprimido, y 80 litros el estándar, ¿sí? Que abre un envase que está en el torno a los 16, 17 kilos, y ergonómicamente dejamos de lado el envase de los 200 litros, porque era un envase que ya, cuando hicimos las compras de las últimas máquinas, en Europa era como un envase tercermundista, digamos, ¿no? Estaba fuera del movimiento que una persona podía hacer, que era arriba de los 25 kilos. O sea que estuvimos pensando en toda la cadena, desde la recolección del polietileno, el trabajo ergonómico en el campo, el mantenimiento de lo que es la parte tecnológica al momento de la siembra, el mantenimiento durante los 45 o 60 días que estamos con los estadios en planta. Seguramente esto también es un punto a favor porque el hecho de que justamente se está tratando de reducir los residuos que hoy pueden llegar a quedar en el campo. Sí, totalmente. Ahí estamos haciendo un trabajo con la cooperativa, conjuntamente con la Fundación Alfarcito, y estamos trabajando en eso. Así que se está trabajando firmemente en eso, en lo que tiene que ver la parte de sustrato, ¿no? Uh-huh. Específicamente. Marcelo, muchísimas gracias y ojalá que el productor se siga volcando esta tecnología porque es el futuro. Sí, sí, es que es el futuro. El productor está volcado, gracias a Dios, está bien volcado.
por suerte nos elige año a año. Nosotros le hacemos la devolución año a año porque creemos que es lo que se hace. O sea, todos hacemos lo que sabemos hacer. El tabaco está presente, estuvo presente y va a estar cada vez más. Entonces la tecnología va justamente al recambio, a salir de un sistema y migrar al otro. Ahí estamos nosotros acompañando.